ama de cor. E a que querer, querê-lo um dia. Hoje o mamã, querê-lo um dia. Hoje o mamã, querê-lo um dia. E ama de cor. E ama de cor. E a que querer, querê-lo um dia. Hoje o mamã, querê-lo um dia. Hoje o mamã, querê-lo um dia. Amadecó. E a Amadecó. E a que querer, querê-lo um dia. Dizem, 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 caralho. Salud pa' todos los criollos. Salud y prosperidad pa' todos los criollos, carajo. Dice, dice. Dice, dice. Buenas tardes, bienvenidos al segundo programa de Voces del Orún, edición 2018. Hoy vamos a estar pasando los puntos que fueron pidiendo a mi WhatsApp, que es 156741-6558, 156741-6558. Ahí me pueden mandar mensajes de voz pidiendo los puntos que quieren que pasemos en la radio. Y van a ser transmitidos o los martes o los jueves a las 7 de la tarde por acá por el programa de Voces del Orún. También como siempre vamos a estar pasando el calendario del mes de enero, algún que otro pataquí, y vamos a hablar sobre la diferencia entre Orillá y Caboclo. Estás escuchando Voces del Orún con Matías de Yango. Transmitiendo desde Munro, Partido de Vicente López, Buenos Aires, Argentina, Voces del Orún. Hola, soy Juliana y quería pedirle si me pueden pasar el punto de María Padilla, Linda Rosada Madrugada. Y también si pueden un punto de Mancha, pedido en Areia. Desde ya muchas gracias y... muy buena la radio, los felicito, chicos. Cuando ella llega, siento perfume de rosas. A lua cheia, eu a vejo clarear. São sete vidas, sete amores. Sete em cruzas, ela vai caminhar. São sete vidas, sete amores. Sete em cruzas, ela vai caminhar. A caridade presta com satisfação.
suas mãos. Moça formosa, peço venha me valer. Me livre dos males que a vida tem pra oferecer. Se esta rosa encontrei na madrugada, ela é mais amadinha das sete cruzadas. Se esta rosa encontrei na madrugada, ela é mais amadinha das sete cruzadas. Eu verei a noite com o sul seu gargalhar. Dona da encruza e da erra o jubá. Como me fascina o seu jeito de são as sete encruzilhadas onde eu quero te encontrar. Quando ela chega, sinto perfume de rosas. A lua cheia, eu a vejo clarear. São sete vidas, sete amores. Sete encruzas ela vai caminhar. São sete vidas, sete amores. Sete encruzas ela vai caminhar. A caridade presta com satisfação. O meu destino eu entrego em suas mãos. Moça formosa, peço venha me valer. Me livre dos males que a vida tem pra oferecer. Se esta rosa encontrei na madrugada, ela é sete cruzilhadas. Se esta rosa encontrei na madrugada, ela é vai armadilha das sete cruzilhadas. Eu dei a noite com o seu gargalhar. Dona da encruza e da erra o jubá. Como me fascina o seu jeito de dançar. São as sete cruzilhadas onde eu quero lhe encontrar. São as sete encruzilhadas onde eu quero lhe encontrar. Saudando as sete encruzilhadas. Iemanjá, olhando pra suas ondas, pra sempre vou confiar, mãe da água. Sereia, venha me ajudar. Oh, linda sereia, venha me ajudar. Doce água, minha mãe, oh, doia. Eu escrevi um pedido na areia, pedindo a Zambi pra me socorrer. Yeah,
Seguimos con más Voces del Oru. Bueno, después de escuchar los puntos pedidos por Juliana, el primero que era de Leo Batuque en la pancada de Cabula y de María Padilla, y el segundo punto no sé de quién era, no sé quién era el intérprete, también creo que estaba en la pancada de Cabula. Vamos a hablar un poco de lo que es la diferencia entre lo que es orillá y caboclo. En sí vamos que en principio la umbanda es espiritismo, en el cual las personas actúan como medium, dejando que se presenten entidades de espíritus desencarnados, y todos los espíritus que llegaron obviamente tuvieron vida. En cambio, en la nación o el batuque, las personas no actúan como medium y no llamamos entidades. Lo que llamamos es energía pura de la naturaleza, que al bajarla a una cuta a través de una faca y alimentarla con sangre, esta energía vuelve como a tomar vida y nos toma dejándonos inconscientes. Por eso es que se habla en batuque de ocupación y no de incorporación como en la umbanda o la quimbanda. En umbanda se incorpora y en nación se ocupa. Vamos con lo que es la diferencia entre un caboclo de Ogún, o sea, un Ogún que llega en umbanda, con lo que es un orishá Ogún. El caboclo de Ogún fue una persona guerrera que luchaba, pudo haber sido un soldado, una persona que estuvo en guerras, alguien que en la vida se encargaba de la familia, alguien que la peleaba, una persona con carácter de guerrero que siempre estuvo al frente, ya sea en un combate o en defensa de su pueblo, un jefe de hacienda, un político. En cambio, el orishá Ogún es la fuerza y la energía que se desata en un ataque de furia, en un ataque de ira, es la fuerza que se aplica en una batalla o en una guerra. El orishá Ogún se encuentra presente cuando hay sangre. ¿Se entendió la diferencia ahí? Ahora vamos con lo que es las caboclas de Yemanjá y Oshun, que fueron mujeres tranquilas, que se ocupaban de su familia, de que todo estuviera bien. Vivían cerca de las aguas. En cambio, el orishá Yemanjá es la energía que se capta en la armonización de la familia, es la fuerza que hay en el mar, una fuerza protectora. El orishá Oshun es la energía del río, la energía de una flor, la energía que se capta en el momento de la fecundación. Se encuentra también en lo que es la belleza femenina. Después vamos a pasar ahora
lo que es Caboclas de Llanza, que fueron mujeres que iban al frente guerreras, mujeres que hacían los trabajos de los hombres, serían como la parte femenina de lo que es un caboclo de Ogún, ¿no? Y en cambio el Orixá Uyao y el Orixá Llanza es la energía que se desata en una tormenta, es la furia del viento, es el Orixá que está presente en el momento de nuestra respiración y en el último suspiro antes de morir también. Después tenemos lo que es caboclos de Yango, que fueron personas con sabiduría, como jueces o políticos, también cazadores que vivían en bosques o en montañas. En cambio el Orixá Yango es la energía que se presenta en una montaña, es la fuerza de una tormenta y de los truenos, es el poder judicial y la sabiduría. Este Orixá se encuentra en el momento de equilibrio y de inteligencia también. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es un poco de los caboclos de Mata, o sea, los caboclos de Yossi. No todos los caboclos fueron precisamente indios aborígenes. Tienen el ejemplo también como el caboclo Siete Encrucilladas, que cuando vivió fue un sacerdote, no fue un lo que nosotros decimos un indio, un aborigen. Un caboclo fue una persona con sabiduría, con conocimientos medicinales, seres con luz espiritual. Los caboclos pueden ser tanto de Argentina como de Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, de cualquier lugar. Aborígenes, indios, en lo que es América hubo en toda América. Las crianzas son los hijos y hijas de los caboclos y los pretos. Después tenemos los pretos, que son las entidades con más sabiduría. La mayoría de ellos fueron esclavizados y evangelizados. No todos vinieron de África, hay pretos que también son bahianos. No todos fueron esclavizados, la mayoría sí, pero no todos. Y lo mismo con la evangelización, por eso llegan siempre con un nombre católico. Después estábamos hablando de los pretos. Bueno, los pretos fueron los que trajeron su cultura a Brasil. Vinieron de varias tribus y naciones, como de Congo, Cabinda, Angola, Mozambique, entre otros. Cada uno de ellos adoraba a un dios, y al juntar todas las creencias, en el norte de Brasil se forma lo que hoy conocemos como Candomblé. En Río Grande do Sul empieza a surgir el Batuque, con sus diversas naciones, que son Xeye, Xeyá, Cabinda, Oyó. Antiguamente también estaba Mozambique y el Grefe. En Recife surge el culto de Xangó de Recife, y en Maranhão surge el culto de Tambor de Mina. Mientras tanto, en Cuba surge lo que se conoce como Santería o Regla de Olla. Y bueno, nos queda lo que es los bahianos, que fueron personas de la bahía. No tienen que ser sí o sí de Brasil. Son personas con personalidad alegre, traen la samba en las venas, ya que algunos son de escuela de samba. Muchos fueron cocineros, recolectores, tenían varias tareas. Después también tenemos lo que es el pueblo africano, que son personas de tribus, la mayoría de África, pero hay también de Oceanía, aunque lleguen con nombre de africanos. Los africanos fueron cazadores, tuvieron una vida sufrida, y la mayoría no fue evangelizado como son los pretos velos o los bahianos. Hay mucha diferencia entre bahianos y africanos, aunque sean de la misma línea. Es muy fácil diferenciar un africano y un bahiano. El africano siempre vino de África y tuvo una vida más sufrida. Por lo general son más parecidos a los caboclos, fueron o cazadores, personas de tribu. En cambio los bahianos no. Los bahianos, más allá de que fueron esclavizados, la mayoría tuvieron una vida más parecida a nosotros. O eran recolectores de café, de algodón, o cocineros. Se encargaban de la familia. Tenían otro estilo de vida, por eso el africano en sí, en su llegada, trae tristeza, y el bahiano no.
El bahiano trae siempre como más alegría. Bueno, después de hablar de esto, lo que es la diferencia entre lo que es batuque y umbanda, orisha y caboclo, vamos a seguir con otros puntos pedidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le habla acá Daniel Ayala. Quisiera pedir un punto de Preto Velo, puede ser. Un saludo a la radio. Un saludo acá de Villa de Lima. Muchas gracias. Está iluminada nossa banda, está cheio de flor o meu gongá. Estás escuchando Voces del Orum con Matías de Yango. Transmitiendo desde Munro, Partido de Vicente López, Buenos Aires, Argentina, Voces del Orum. Bueno, después de escuchar el punto de Preto Velo que pidió acá Dani de Oyalá, vamos a seguir. Qué voz de hombre que ponía, ¿no? Dani de Oyalá. ¿Qué opinás? ¿Eh? Sí. Mucha voz de hombre ponía. Hay que hablar con voz normal. Bueno, vamos a ver. Vamos a pasar ahora un pataquí y seguimos. Pataquí que explica por qué la nariz vela por nosotros cuando dormimos. La nariz, los ojos, las extremidades, el tronco y las orejas fueron a registrarse con Olodumaré y este les dijo que tenían que hacer rogación porque podía venir un tiempo en que estuvieran tan cansados que se iban a dormir. Cuando salieron de allí, cada cual tomó su camino. Los ojos, acostumbrados a verlo todo, no creyeron que en algún momento se pudieran cerrar. Las extremidades, listas siempre para andar los caminos,
rieron ante la idea del cansancio. El tronco no se imaginó en otra posición que no fuera erguido, y las orejas despreocupadas olvidaron la rogación. La nariz fue la única que siguió el consejo del adivino. Un tiempo después, los ojos sintieron que el cansancio los cerraba. Las extremidades agotadas necesitaron reposar. El tronco sin apoyo buscó dónde acostarse. Las orejas quedaron profundamente dormidas junto a los demás. En medio de aquel silencio, la nariz quedó despierta. Desde entonces, cuando el cuerpo duerme, la nariz vela por nosotros. Buenísimo, buenísimo. Qué aliento que me da este pataquí. Yo no me voy a morir nunca. Tengo alguien que va a velar por mí. Para rato, entonces. Para el que me conoce, ya sabe por qué lo digo. Acá me respondió Danilo Schlaver, por lo que le dijimos de qué voz de hombre. A ver qué nos dijo. Vamos a escucharlo. A ver. Ay, perdón, ¿qué soy? ¿No soy hombre yo, Mati? ¿Me estás cargando, papi? Yo soy hombre. ¿Así que le pongas a vos, boludo? No. Tengo que poner voz de hombre, entonces. Bueno, no sé, me parece que le quedó mejor la voz de mujer, aunque prefiero que me manden con voz normal pidiendo los puntos. Ya saben, el que quiere pedir punto puede pedir al 156-741-6558. 156-741-6558. Ahí me mandan un mensaje de audio pidiendo el punto, la reza que quieren que pasemos. Pueden pedir un punto en general con el intérprete que quieran, o pueden simplemente pedir que pasemos, por ejemplo, un punto de María Mulambo, o pueden decir un punto de Joe Cabeira, de tal a la que ve. Pueden pedir como quieran. Vamos a pasar ahora unos puntos más y después vamos a ver si tenemos más pedidos. Quiero contar cómo comenzó esta bella historia. Transcurre una noche encantada, casa de sus hechiceros. Muy temprano se oyeron rumores de que iría él. Un joven hogán, quimbandero maestro de su tiro. Recuerdo una doncella hermosa, gitana, también de un joven gitano, muy noble y valiente. Una maravilla. Cigana llevaba un bonito pañuelo en su cabeza, danzaba con su pandeiro moviendo su saya, y la gente gustaba de ella por su gargallada. Todos ya sabían quién era esa hermosa cigana. Y usted no me engaña, la es Soraya, Soraya, oh, Soraya, morena, bonita, raíña, cigana. Está
pasaba de ella por su agargallada. Todos ya sabían quién era esa hermosa cigana. Amigo, usted no me engañe, la es Soraya. Batallan los cruceros, enemigo va a matar. El guardián de mi terreiro, el grande Olita. El guardián de mi terreiro, el grande Olita. El batallan los cruceros, enemigo va a matar. El guardián de mi terreiro, el grande Olita.
Acabamos de escuchar primero un punto de Leo de Xangó, Alberio de Xangó, y después escuchamos uno del Pai Miki de Xangó, que son dos grandes, fueron dos pioneros de lo que es la quimbanda antigua. En su tiempo eran los mejores. Hoy en día hay muchos tamboreros, pero en lo que es la quimbanda antigua sonaban ellos por todos lados, así que está bueno también pasar puntos de ellos. Ahora vamos a escuchar otro pedido más que tenemos. Vamos a ver qué es lo que piden. Hola Mati, mirá, a mí me encanta este punto que a veces lo escucho, pero no sé cómo se llama esta reza, digo. Muy bien, ahí el que canta es Mestre Didipa y de Aganyú. Así que vamos a pasar. Reza de Oyun, Pancada, Obumore y Yeyana Go, como le diga el Aragbek. Yo estoy acostumbrado a llamar a Obumore a la Pancada, pero sé que le dicen Nago y Yeyá y también está correcta. Así que vamos a pasar. Fala de o pior. Seguimos con la Pancada Odán. Pancada de Sokwo u Oriota. Ela é o Elo Elo Xu.
Bueno, cortamos ahí la reza de Oyun porque si no se va a ser muy extenso si dejamos que pase en todas las pancadas. Si dejamos el Olojorí, el Omaoni Pagodó, todo se va a hacer muy extenso. Vamos a seguir pasando otros puntos y vamos con ahora con lo que es el calendario del mes de enero. Calendario del mes de enero. Día 2, data de Odeo Tim. Día 20, data de Oyosi. A la Cuepa y Matías de Yangó, toques de Umbanda, Quimbanda, Nación y Erezún, limpieza, aperturas de camino, yogo de bucios y yogos de cartas. 15-6741-6558. 15-6741-6558. Haga su consulta y agende su toque. Estás escuchando Voces del Orum con Matías de Yangó. Transmitiendo desde Munro, Partido de Vicente López, Buenos Aires, Argentina, Voces del Orum. Seguimos con más Voces del Orum. Bueno, como nos quedan solamente 10 minutos de programa, vamos a finalizar el programa. Espero que les haya gustado y que el próximo martes nos vuelvan a escuchar, como siempre, en Voces del Orum. Desde las 7 de la tarde hasta las 8 de la noche. Para dejarlos a todos contentos, vamos a pasar una reza, un punto de Umbanda y un punto de Quimbanda, y finalizamos el programa. Espero que les haya gustado y que nos escuchen el próximo martes. Sua encruzilhada, quem tem fé entrega a rua, só pedir que ele dá. Ele é o cara lá na sua encruzilhada. Lá na sua encruzilhada, quem tem fé entrega a rua, só pedir que ele dá. Ele é o cara lá na sua encruzilhada, quem tem fé entrega a rua, só pedir que ele dá. Deu meia-noite. Gargalhada, tranca a rua apareceu, deu meia-noite. Deu meia-noite, quando a rua apareceu. Quem tem fé entranca a rua, só pedir que ele dá. Ele é o cara lá na sua encruzilhada. Quem tem fé entranca a rua, só pedir que ele dá. Eu eixo tranca a rua, eixo tranca a rua. Lá das almas ele vem girar. Eixo tranca a rua, eixo tranca a rua. Lá das almas ele vem girar. Com uma garrafa de marafu, um charuto na mão. Eixo tranca a rua das almas lampião. Uma garrafa de marafu, um charuto. Pro povo de Quimbanda, eu moro na Calunga, a Umba é minha banda. Ele vem dizendo pro povo de Quimbanda, moro na Calunga, a Umba é minha banda. Ele vem dizendo pro povo de Quimbanda, eu moro na Calunga, a Umba é minha banda. De lá que eu vim, pra lá que eu vou, eixo tranca a rua das almas eu sou. De lá que eu vim, pra lá que eu vou, eixo tranca a rua das almas eu sou. De lá que eu vim, pra lá que eu vou, eixo tranca a rua das almas eu sou. De lá que eu vim, pra lá que eu vou, eixo tranca a rua das almas eu sou. Salve dono da justiça, caô Cabecine meu pai. Salve seu sete pedreiro e saravá meu pai Xangô. Ele é o dono da justiça, abença meu pai Agô. E salve
de pedreiro e saravá, meu pai Xangô. Ele é o dono da justiça, a benção, meu pai Agô. Caô, 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 meu pai. Olê, lê, lê, meu pai é rei, na Umbanda e no Candomblé. Caô, 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 meu pai. Olê, lê, lê, meu pai é rei, na Umbanda e no Candomblé. Salve Xangô na pedreira, salve o corisco e o trovão, salve a pena dourada, salve a força do leão, salve céu e salve a terra, salve papai Oxalá, salve a força do machado do meu pai Xangô Airá. Caô, 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 meu pai. Olê, lê, lê, meu pai é rei, na Umbanda e no Candomblé. Salve seu sete pedreiro e saravá, meu pai Xangô. Ele é o dono da justiça, a benção, meu pai Agô. E salve seu sete pedreiro e saravá, meu pai Xangô. Ele é o dono da justiça, a benção, meu pai Agô. Caô, 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 meu pai. Oi, lê, 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 meu pai é rei, na Umbanda e no Candomblé. Emo de Bauixu, lo de Uixu, Adagixu, Tobolo de, Tobolo de, Tobolo de, Emo de Bauixu, lo de Uixu, 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 Abana, Abana, Uixu, Abana, Isso a bana bana, isso a bana e isso a bana bana, isso a bana e isso a bana bana, isso a bana e isso a bado shiborokum, abado eu levar, e abado shiborokum, abado eu levar, velho abado shiborokum, abado eu levar, e abado shiborokum, abado eu levar, fala eu vim para, fala eu vim para. Lá no eixo de mim, eixo de mim, eixo de mim, lá no eixo de mim, eixo de mim, eixo de mim, vou com a machere boniba, eixo a banada, e a machere boniba, eixo a banada. Pelo Yarireu, Paralajeu, Paralajeu, Achebó,
para gelo, e meu a gelo e bó, e para gelo a se bó, pelo e a direu. Fala de di 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 Olo de adio caio lá na Para e a e a e para o com a e a e olhe para tinha Marcelo algum o tinha Marcelo e algum já aí aí ele para o Yo ni para vos, ay, ay, yo ni para, llámate a la yo, llámate a la yo, ay, ay, y ni para vos. Voces del Orum, con Matías de Yango. Transmitiendo desde el mundo, partido de Vicente López, Buenos Aires.
levanta com xiriri, vamos levanta com xiriri, vamos levanta com xiriri. Lote, 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 mara. Para o ti, o ti, o ti, o ti, mara. Para o ti, mara. Para o ti, para, ti, para, la yo. Esto fue Voces del Orum.